y lindos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Melina Makeup, por si eres nuevo por aquí y no te has suscrito, te invito a que te suscribas en la palabra suscribir que aparece debajo de este video y también a que actives la campanita. También te invito a que me sigas en mis redes sociales, en mi Facebook, en mi Instagram, te unas a mi grupo de maquillaje, que todos los links te los voy a estar dejando debajo de este video para que tú nada más le piques ahí y te lleve directamente al grupo o a mi página de internet. Y bueno, Melindas, ¿qué creen? Les tengo otro video, otra recetita muy rica y muy económica y muy fácil, como me gusta, ya saben. Y se trata de cómo hacer la birria estilo Jalisco, la birria de res, la birria que aquí en mi tierra se come pues casi cada domingo o muy seguido. Yo te voy a enseñar súper fácil, porque realmente a veces pensamos que es súper complicado y no vamos a poder hacerlo. Y no, hombre, te lo juro que está súper fácil. Así que si quieres saber cómo se hace la birria estilo Jalisco, pues quédate bien. Ok, mi lindas, para preparar birria estilo Jalisco vamos a necesitar una cebolla picada, cilantro picado, limón al gusto, más o menos 3 jitomates, vean el tamaño, que estén pues medianitos, si están muy chiquitos pues unos 4, medio kilo de carne, de tu preferencia, puede ser de pollo, puede ser de ¿cómo se llama?, de borrego, de... este es de res. Y vamos a necesitar un sobrecito de este, que es un concentrado para hacer birria. Sí, ahí dice birria. Este es de esta marca, pero pues puede ser cualquiera. Y si se fijan ahí dice, ideal para todo tipo de carne, si son 160 gramos. De hecho acá atrás trae las instrucciones, pero bueno, yo lo voy a hacer de esta manera, ¿ok? Yo al carnicero le pido... La verdad que no sé qué tipo de carne sea, pero yo siempre llego y le digo, me da carne para hacer birria, y le digo que me la den pedazos así, para este... O sea, a nosotros nos gusta así, pero ya les digo que esa es su preferencia. Y aquí hay un poquito más de medio kilo, creo que son 650 gramos, ¿ok? Y pues bueno, mis lindas, en un comal vamos a poner los 3 jitomates a asar. Los vamos a poner a asar, que queden bien asaditos como si hiciéramos una salsita. Y bueno, mis lindas, mientras los jitomates se van asando, voy a poner a desinfectar el cilantro, porque esto va picado y lo vamos a echar a la birria. Así es de que lo voy a desinfectar, y también voy a ir picando los limones y la cebollita. Vean, nuestros jitomatitos ya casi están, deben de estar todos bien asaditos, porque después de esto los vamos a pelar. Así es de que yo pienso que un minutito más y listo. Muy bien, mis lindas, mis jitomates ya están asados y los pelé, es decir que les quito esta cascarita, ¿sí? Así, es más fácil. Entonces ahora, para que me quepan en la licuadora, los voy a partir nada más así. Y los voy a meter dentro de mi licuadora. Ok, ya que metimos los jitomates pelados a la... También voy a meter dentro este, que es el concentrado de birria. Todo se lo voy a echar a la licuadora. Huele delicioso. Y mis lindas, le puse aparte 5 tazas de agua para que pueda caber en la licuadora, y lo vamos a moler perfectamente bien en la licuadora, ¿ok? 5 tazas de agua, con lo que les había dicho. Muy bien, mis lindas, ahora en una cacerola o en una olla profundilla o profunda vamos a vaciar esos 5 tazas de la birria. Más voy a volver a poner en esta misma licuadora, así sin enjuagar, otras 3, para que en total sean 8 tazas de agua, que son 2 litros de agua, porque a nosotros nos gusta la birria con caldito. Pero si tú lo quisieras así como nada más, este, como si fuera más espeso, pues nada más dejas así, ¿ok? Ok, ya tengo aquí las otras 3 tazas de agua, las voy a poner aquí mismo. Y ahí mismo, en las 8 tazas de agua, vamos a empezar a poner los trozos de carne.
de tu preferencia. Aquí le puedes echar huesito y todo. Yo no le echo porque a mi familia no le gusta el hueso, entonces solamente le echo la carnita. Pero podrías echarle un pedacito de hueso para que dé como un poco más de sabor. También voy a ponerle aquí un poquito de sal. A mí me gusta sal de grano. Y ya aquí la sal va a ser al gusto de cada quien, ¿ok? Le voy a echar así dos puñitos. Y vamos a tapar. Y voy a tapar y voy a dejar aquí aproximadamente de 2 horas y media a 3 horas para que se cueza súper bien la carne. Si tú tuvieras olla de presión, más o menos está en 1 hora. Y ahorita que esté, les voy a decir. Y ahorita continuamos, mis lindas. Ok, mis lindas, mientras se va cocinando la carne y comienza a hervir, yo ya me puse a picar el cilantro, la cebolla y el limón, que es lo que le vamos a poner arriba de la birria. Y bueno, mis lindas, una vez que comience a hervir, miren qué rico huele. Le voy a bajar a la lumbre al mínimo y lo voy a estar cocinando así por aproximadamente 2 horas y media a 3 horas, ¿ok? Bien tapadito. Y ahorita nos vemos. Bueno, mi linda, ya pasaron aproximadamente 3 horas y ya nuestra birria, como pueden ver, ya está lista para servirse. La carne está blandita, ya está más concentrado el líquido y ahorita la vamos a preparar. Vean, mis lindas, cómo está la carne, ya está blandita y ya, bueno, aquí se sirve al gusto de cada quien. Les recuerdo que yo hago la birria caldudita porque a nosotros nos gusta que sea como con caldito, ¿ok? Vean, qué rica se ve. Y bueno, mi linda, ya aquí le echamos cebollita, cilantro, jugo de limón. Aquí, así es como queda nuestra birria estilo Jalisco. Vean los pedazos de carne. Yo, como les repito, yo no le pongo huesito, pero ya es a gusto de cada quien. Ahora le voy a echar un poquito de cilantro porque así lleva, pero ya esto es opcional. Un poco de cebollita. Y un poquito de limón al gusto de cada quien. Y así es como queda nuestra birria estilo Jalisco. Espero que les haya gustado. Y lo pueden estar acompañando con la rica salsa verde que les mostré en el video pasado. Nosotros la acompañamos con salsita verde, con tortillitas calientitas y un buen refresco de cola. Así es de que, mis lindas, espero que les haya gustado este video. Si es así, regálame un like, suscríbete al canal, comparte si es que te gustó esta receta para que más mamis como tú pues puedan hacer esta rica receta de esta rica birria tan tradicional de aquí de Jalisco. Y yo me despido de todas ustedes invitándolas a que se suscriban al canal, a que le den like, a que me sigan en redes sociales, que todos los links directos están en la caja de información. Y yo, mis lindas, las veo en un siguiente video. Buen provecho. Buen provecho. Bye.